Bueno, comenzamos. Este día vamos a ver un, un tema bastante divertido. Bueno, para mí, para mí, por lo menos, es los más entretenidos que vamos a ver durante todo el curso. Eh, y bueno, eh, se corresponde con ah, un brochacillo, ¿verdad? Tampoco es que podemos en, en profundizar mucho, explorar de, eh, mucho tiempo en este tipo de herramientas, pero verdaderamente eh, en la experiencia propia. Eh, y creo que ya ustedes muy probablemente también las han debido utilizar a la hora de, de resolver rápidamente una necesidad de, de datos y no tener grandes medios o pollos para poder resolver esa captura de, de datos y producir para producir información eh, pues uno se la tiene que jugar con lo que hay ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues casi siempre repartir por ahí hojas de cálculo, ¿verdad? Y luego que te las devuelvan y te, te pones a consolidarlas. Pero eso es un gran problema, ¿verdad? O sea, cuando uno se pone a, a hacer ese tipo de cosas, primero las hojas de cálculo ya saben que se pueden, uno hacer lo que quiera, es casi como papel. Hacen lo que, aguantan todo. Y luego cuando uno se las ve... Complicadas es cuando, cuando tiene que empezar a recopilar y a hacer la fusión de todas las hojas de cálculo que te, te, de, te devolvieron para lograr hacer una síntesis de todos los datos que, que, tienes, que, que tienes que consolidar y que de alguna manera tienes que presentar ¿no? en gráficas y todo. Claro, ahora dices, bueno, pero con las hojas de cálculo en la nube ya la cosa se puso un poco más fácil porque te la puedes jugar de otra manera. Puedes hacer una hoja de cálculo compartida con un montón de gente, cada, una, cada persona a lo mejor eh, se concentra en una de las hojas, ¿verdad? O sea, un, un archivo compartido con una hoja y cada uno edita una hoja para que no hay, nadie le, le toque al, al que no corresponde. En las hojas de cálculo en la nube, por supuesto, se puede eh, proteger y dar autorización a, a personas eh, para diferentes rangos de celdas entonces con ese tipo de mecanismos de protección pues uno ya puede asegurar que cada quien está haciendo lo que le corresponde y no metiéndose en lo de, en lo de los demás y pues hacer algún tipo de importación de datos o otra hoja de resumen que agarre todas las demás entonces con, con la nube la verdad es que las cosas han, han mejorado o te dan una serie de chances diferentes pero no deja de ser un, una distribución de la responsabilidad de la obtención de los datos en las personas que requiere mucha confianza. Eh, y, y sobre todo, pues, eh, respeto a las reglas que se hayan establecido para en, el ingreso de los datos, hay que tener mucho cuidado en, el, en ese diseño y demás. ¿Qué alternativas tenemos para poder hacer eso mismo? Eh, y obtener un montón de, de datos sin mayor problema y después hacer el procesamiento. Bueno, pues la verdad es que las herramientas más, más relevantes para hacer este proceso son las herramientas de encuestas en línea. Eh, no se pueden imaginar la cantidad, un mon, montonazo de, de, de encuestas en línea que en el Ministerio de Salud eh, hicimos, por lo menos hasta, hasta donde yo llegué, pero un montón. De hecho, las primeras cosas que se hicieron para ver cómo estaba el, el ministerio, qué capacidades informáticas tenía y todo eso en el año 2009, se hizo con, con una de las herramientas que vamos a ver ahora. Y fue una encuesta en la que participaron pues, más de 400 personas. ¿Okay? La, de hecho, la, la encuesta más grande que yo he hecho o en la que he tenido participación ha sido una encuesta para, para un estudio de, de posgrados que prácticamente fueron 35.000 encuestados, una cosa brutal, igual con la misma herramienta que el que les voy a enseñar hoy. Entonces, como les cuento, bueno, son, son herramientas eventualmente básicas, aunque la verdad es que la, la IMSURVEY, que es la que yo les voy a enseñar, híjole, se pueden hacer unas cosas Tan, pero tan así, ¿ves? permitirme una expresión un poquito folclórica, tan fumada que no se pueden ustedes ni imaginar. Le, realmente es una herramienta súper poderosa. Dominarla, de hecho, da trabajo. Simplemente con el, el hecho de que uno conozca bien cómo funciona esta herramienta, ya tienes trabajo asegurado para, para poder eh, dedicarte profesionalmente a esa labor. Eh, hay otras muchísimo más sencillas. Eh, no voy, de hecho, como no siempre todas las personas pues, han tenido esa experiencia de uso, pues me voy a permitir un ratito de enseñarles a usar el Google Forms. Eh, de, de las personas que están aquí presentes, eh, ¿quiénes la han usado? Google Forms. No, yo nunca la he usado. ¿Nunca la he usado? No. ¿Y quién sí? En mi caso, tampoco, ingeniero. No me digas, va a ser primicia. Sí. Bueno, está bien. Van a ver que eh, realmente para lo más básico con Google Forms te la juegas. O sea, realmente funciona a la perfección. Ahora, si ya quieres algo más profesional y con muchísimo más control, definitivamente hay que utilizar otro tipo de plataforma, ¿ok? Porque Google Forms tiene muchas limitaciones. Eh, de hecho, yo les voy a enseñar Google Forms y la Survey. Hay otra muy conocida que es Survey Monkey y hay otro montón más, ¿ok? Eh, aquí el punto es que las herramientas de, de encuestado en línea básicamente son en línea. Entonces, en ese sistema de captura de datos tiene que existir en algún lugar. No es un invento. O sea, no lo puedes tener tú en tu computadora personal. Necesita estar en algún lugar de Internet, ¿sí? Eh, gratuito como tal, eh, Google Forms es el único que yo conozco hasta la fecha que realmente no tiene así como unos límites establecidos y uno se lo puede, lo puede distribuir tanto como quiera y hacer una encuesta tan grande como necesite, pero con las limitaciones que tiene de diseño y de, de ajustes, pues es, es bastante eh, limitado eventualmente la posi las posibilidades que no tiene. Entonces, eh, Ahí lo normal es que uno busque cómo instalar alguna de las herramientas libres, por ejemplo, la M-Survey, que les voy a enseñar después, en un servidor. Eh, de hecho, este año ya, por, por suerte, la, la universidad pues, nos ha, me ha permitido instalarla en el servidor y al rato, al rato si ustedes la ocuparan eh, para algún trabajo que quieran hacer, para otras asignaturas o más allá... Eh, eventualmente se le, se le podría solicitar a la universidad pues, poder hacer uso de ella, ¿verdad? Porque realmente para hacer una encuesta eh, que ustedes ocupen para sus fines eh, académicos, pues eh, es una herramienta perfectamente viable. Y, y ya está instalada en, el, en la universidad, pues, o sea, no necesitas ahí ver quién te lo ofrece. Ahora, la IMSURBAY, que es una herramienta libre y de software libre, también te ofrece un, un servicio, digamos, pagado, para mi gusto es caro. Y no, no vale la pena, teniendo sobre todo ya la, la herramienta instalada en la institución. Te ofrece una, una posibilidad de usarla gratuitamente, pero tiene una limitación de respuestas. Solo puedes obtener 25 respuestas. O sea que si haces una encuesta de más de 25 encuestados, ya hasta ahí llegó lo libre, ¿verdad? Lo gratuito. Libre es porque la puedes descargar, instalar y hacer lo que uno quiera con ella. Pero lo que es el servicio que ellos proporcionan en línea, definitivamente tiene una limitación muy grande desde el punto de vista gratuito porque solo es como para que uno pruebe ¿verdad? Ok, eh, hay varios componentes muy importantes que ustedes deben conocer cuando se enfrenten al desarrollo de una encuesta en línea y es muy importante no brincarse en ninguno eh, esto es experiencia pura y dura eh, okay. eh, y he, ten he tenido que pasarlas mal eh, por, por no haber sido Suficientemente, eh, voy a decir estricto, pero, pero por lo menos eh, preciso y, y exigente a la hora de que las personas que me estaban pidiendo el apoyo eh, para diseñar y poner en producción una encuesta en línea, proveyeran todos los insumos necesarios para completar cada uno de esos cinco puntos, ¿ok?, de verdad, con todo, con todo el amor, esos cinco puntos son básicos para que, para que las cosas funcionen y luego hacer las cosas como les voy a enseñar en la diapositiva próxima. En primer lugar, hay que tener un cronograma. Y eso en nuestra cultura eh, realmente es muy difícil, porque la, las situaciones cambian de una manera tan rápida que normalmente esa planificación en el tiempo muchas veces necesita ser ajustada. Bueno, por no decir que cada vez que alguien te pide que hagas una encuesta en línea, te la está pidiendo para ayer, porque los datos los ocupa para tomar una decisión ya. Y entonces ahí llega a uno a decirnos, o suave, vamos a definir varias cositas, ¿verdad? Y eso obtener la información Primero de, definamos qué se va a preguntar, definamos a quién vamos a preguntar, definamos qué características van a tener eh, esas personas entrevistadas o encuestadas para, para garantizar su privacidad o, o, o la confidencialidad de la, de la información, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que usted quiere realmente obtener? Porque la gente para, para hablar de manera resumida es rápida, ¿verdad? Pero a la hora de concretar exactamente lo que necesita, mm, ya ahí la cosa cambia y, y cuando uno ya tiene la encuesta con datos eh, ahí vienen los problemas ¿ok? Eh, eso quiero que lo sepan, no hay, no hay cosa más dura que enfrentar a la, al cliente, a la persona que, te, que pidió el, la encuesta con los datos obtenidos y de repente que en ese momento esa persona te diga ¡ay! si es que se me ha olvidado tal cosa, ¡ay! si pudiera obtener tal otra, si pudiéramos haber hecho este, este cruce para ver si eh, podemos hacer tal cosa. Pero ya estuvo. <laughs> ya, ya lo he hecho pecho. Y eh, eso, eso pasa mucho. Para eso se hacen una serie de fases previas que, por supuesto, consumen un cierto tiempo. Y eh, digamos que la, la, la primera misión de quien se pone a desarrollar este tipo de encuestas, si les toca a ustedes, pues así les va, les va a pasar, es ponerle el freno a, a ese ímpetu de. Del, del que encarga la realización del estudio para que no se brinquen eh, esas etapas. ¿okay? Y eso tiene que estar en un, eh, eventualmente en un cronograma bien definido. ¿okay? De tal semana, tal semana, tal cosa, de tal semana, tal semana, tal otra, con, con la paciencia del caso. Una vez que uno tiene ya el, el cronograma, pues hay que irse a, a, a lo que es necesario para llevar adelante una encuesta. En primer lugar, definir qué es lo que vas a preguntar, cómo se va a ver. Eh, Qué tipo de medios, bueno, ya y, y después, ¿cómo, cómo, van a, cómo van a acceder las personas encuestadas a ese instrumento. Y no es una pregunta baladí, porque uno dice, sí, sí, yo la tengo una encuesta en línea en internet. Sí, pero todo el mundo tiene internet. ¿Cada persona encuestada va a acceder directamente a una página web que tú le des para entrar y hacer su encuesta? ¿Eso es viable? En la mayoría de los casos, no. Entonces muchas veces a uno le toca exportar, que las herramientas estas pues tienen esa posibilidad, exportar la encuesta que tú diseñaste preciosa eh, en línea a un formulario de texto. ¿Ok? Y eso es una cosa que sí les puedo eh, comentar eh, para que no malgasten el tiempo. No vale la pena en absoluto que ustedes diseñen un cuestionario en una herramienta de edición de textos tipo Word, LibreOffice Writer. Eso es absurdo, no sirve para nada, solo para perder el tiempo configurando márgenes, agregando tablitas, buscando los simbolitos para que aparezcan los chequecitos. Es por gusto. ¿Y por qué es por gusto? Pues porque las herramientas de encuestado en línea ya tienen la posibilidad de exportar bonito, suficientemente bonito, un cuestionario que uno ha hecho eh, en, un, en, en una herramienta. ¿okay? Y ya te queda como debe ser, todo encajadito, todo cabalito y, y con el mismo formato y demás. ¿okay? Entonces, si ustedes van a, ten, van a, hacer, un, van a hacer una encuesta cuya entrada de datos eventualmente va a tener que recogerse a través de un instrumento físico, no pierdan el tiempo usando una herramienta de edición de textos. Usan la encuesta en línea y luego lo exportan a Word y lo imprimen, ¿ok? O a PDF. Así que eso va como recomendación para que no pierdan mucho tiempo en esa fase de diseño. Eh, obviamente eh, hay que definir a quién voy a encuestar. Uno lo puede tener ya bien claro. Eh, en, este, en, esa, en esa etapa, de hecho, uno se pregunta, bueno la persona directamente va a entrar al instrumento y va a responder, o va a ser un entrevistador, un encuestador, encuestadora, quien va a tener el instrumento en sus manos, a lo mejor en una tablet, por ejemplo, o, en, o físico, y va a entrevistar a la persona. ¿okay? Entonces, todo eso hay que reflexionarlo y hay que eventualmente incluso escribirlo, describirlo en un en algún documento de, de, de descripción general de, de la encuesta. Eh, una vez definida esa base de datos, hay que hacer algún prototipo de la encuesta y producir los datos, aunque sean de prueba, para ver cómo se pueden procesar y analizar. Y esto es importante hacerlo antes de que la encuesta realmente se ponga en producción, precisamente por lo que les comentaba anteriormente generalmente quien encomendó la elaboración de la encuesta tiene una idea de qué es lo que quiere. Siempre hay una serie de tres, cuatro, cinco indicadores que de alguna manera va buscando. Pero cuando tienes una masa de datos, la, la, la cantidad de ideas que se te ocurren a partir de lo que tú ya tienes es inconcebible. Lógico, pues, porque empiezas a pensar en cruces. Que quizá antes no, no se te habían ocurrido. Y, la, y ese tipo de plataformas tienen esa posibilidad ¿no? de decir: Bueno, muy bien, yo pregunté eh, qué edad tenían, eh, qué edad tenía el primer hijo de la persona encuestada, pero de repente eh, yo también pregunté por el género de la persona y pregunté por, por el estado civil, y de repente, y entonces ya puedo hacer cruces, ya puedo decir, dime. ¿Cuánto es el promedio de los hijos, de la edad de los hijos de las personas que estaban en, con estado civil soltero y que además eran de género femenino? Quiero que me cruces esas tres variables y obtener el dato. ¿Por qué? Porque es especialmente relevante para la investigación que estoy haciendo. Con este tipo de herramientas las puedo tener. Pero muchas veces, o muy a menudo, ese tipo de, de requerimientos o de necesidades no te las dicen desde el principio. Te, la, te las dicen a. a ya al final, cuando eventualmente incluso puede que no tengas esos datos. Entonces es muy importante hacer varias, varias pruebas con esas personas que van a ser los interesados interesadas en obtener los resultados para que te digan qué quieren, ¿sí? Y se sinceren antes de que ya sea demasiado tarde. De acuerdo. Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia eh, elaborando algún tipo de encuesta, participando en una, en una encuesta? ¿No? ¿Nadie? no, la verdad para mí es la primera vez eh, ingeniero. Okay. Bueno, pues ya van a ver que, que en, en, seguro que en, en algún momento les va a venir bien para, de, para poder caracterizar a alguna población que ustedes estén estudiando como herramienta para poder hacer eso. Es una posibilidad, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas eh, esenciales para llevar a cabo una encuesta con éxito. ¿okay? La primera etapa es entrevistarte. Bueno, esta parte de es una etapa de diseño en la que lo primero que uno hace es entrevistarse con la persona que quiere la encuesta. ¿sí? Eso puede durar un montón de tiempo, sobre todo si las personas son un poquito ocupadas. Pero te toca eh, andar indagando, sacándole la información o, o, o un poco el interés de lo que necesita obtener, eh, a quién quiere entrevistar o a quién quiere encuestar, eh, por cuánto tiempo se va a hacer ese esfuerzo de, de entrevistado, encuestado y el método de acceso, cómo, cómo vamos a, o si es híbrido, si todo el mundo va a estar en línea, eso que les acabo de contar, de esos puntos, hay que definirlos con esa, con esa persona en una entrevista. Después hay que hacer un conjunto de datos de prueba, lo más cercano a la realidad posible. Muchas veces lo que se hace es sacar una muestra de la población objetivo y hacer una pequeña encuesta. O sea, si la población es de 100 personas, te, te agarras unas 5 o 10 y las, y las encuestas para ver qué es lo que... Qué, qué es lo que va saliendo, ¿verdad? No es que tenga que ser algo representativo, por lo menos estadísticamente hablando, pero por lo menos sí te sirve para probar que toda la, la herramienta que vas a utilizar funciona como, como tú esperas y como, en, como última etapa la visualización de la salida, es decir, cómo se van a producir, cómo se van a ver los reportes para que la persona que te encomendó esa encuesta pues, eh, esté satisfecha o no y pida cambios. Lo normal es que pida cambios. El 99% de posibilidades que te digan no, así no me gustó. Esto, eh, al preguntarlo de esta manera, estoy sesgando las respuestas, eh, estoy obteniendo cosas que no me interesan en absoluto y más bien son una pérdida de tiempo en el, en el formulario. Eso es muy importante, hacer los formularios lo más concisos posibles. Eh, quiero obtener este tipo de cruce, así como lo he diseñado no funciona, todas esas cosas hay que hacerlas en esta fase de diseño. Como pueden ver hay una realimentación de la visualización de la salida hacia la entrevista, es que vas a tener que hacer eso una o dos veces mínimo para que realmente el, el instrumento quede ya bien definido y la población también absolutamente milimetrada, ¿ok? Una vez que uno termina esa fase de diseño eh, ya pasamos a hacer un ensayo de verdad, ¿ok? Eh, ahí hacemos un subconjunto todavía, todavía un poquito más grande. Ya no son cinco personas, eh, que es algo que, un, que uno puede medio inventar. Ya de veras, de veras necesitamos una muestra de la población real y probarlo como debe ser y ver si realmente los resultados que uno espera son los que, los que son. Esta fase de ensayo es la que normalmente por, por la presión... Que uno tiene normalmente a la hora de llevar adelante este tipo de esfuerzos, generalmente se omite. Y casi siempre haces un mini ensayo cuando estás haciendo las pruebas. Eso es riesgoso. Se puede hacer, muchas veces no, no es necesario. Uno, cuando ya tienes cierta experiencia, te puedes tirar al río porque ya sabes que lleva agua, pero es complicado, porque, porque sobre todo cuando es algo que no se ha hecho nunca una encuesta o algún tipo de análisis que realmente es muy novedoso, es pionero, definitivamente requiere, requiere y sobre todo si es muy grande, requiere hacer ese ensayo formal. ¿okay? Pero como les digo, a veces esta, esta segunda etapa, sobre todo si hay mucha, mucho, mucha prisa por obtener la información, pues a veces uno la puede obviar y hacer un mini ensayo cuando estás haciendo la fase de diseño. Ahora, ya cuando lo pones en producción, la cosa ya es otra cosa. Ya, ya empiezan la, 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 las bombas de verdad. ¿no? Empezamos eh, enviando el instrumento al público. ¿Cómo lo haces? Depende. ¿Okay? Ojalá que todo el mundo tuviera su correo electrónico y tú tuvieras la base de datos de las personas encuestadas con sus respectivos correos y todo lo haces en la misma plataforma. Chéverísimo, porque Lime Survey, por ejemplo, todo es... Y ahorita estaba con... Hola, ingeniero. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahorita sí. Se, call, ¿Se me cayó el zoom? Sí, se nos fue. ¿A ustedes también? No, a ustedes se nos fue. Ah, yo. Sí, no sé qué pasó. De repente se cayó. Bueno. En mi caso también hace un momento me sacó pero puede ingresar de nuevo. Sí, sí, yo, yo me quedé así y de repente ha vuelto a conectar. Qué, qué bueno, menos mal, mal. Un segundito nada más que, que sigo. Ok. Lo único que me da miedo es saber cómo ha quedado la grabación, pero bueno. No se preocupe que la grabación vuelve en el mismo instante que se detiene, reg eh, regresa el mismo tiempo. Sí. Lo, lo pasa que ya alguna vez he tenido alguna eh, el, el, el cliente de Zoom este que, que tengo a veces hace cosas raras y no, no graba correctamente eh, si, si, si paro la reunión la vuelvo a encender, ya el, la segunda grabación ya no funciona, pero bueno, esperemos que sí desde luego ha entrado grabando de una vez así que... Sí, ahorita parece que está grabando. Sí, sí, sí me imagino que como se quedó grabando, aunque yo me fui pues nunca dejó de grabar bueno ojalá Vaya, entonces lo que les estaba contando ya cuando estábamos en producción, ¿verdad? Eh, uno ya tiene que empezar a, a, a coordinar y es un trabajo inmenso. Normalmente tiene que haber una persona responsable de la encuesta eh, directamente, de coordinar a todas la, las personas que están siendo haciendo llegar el, el instrumento. Como les decía, pues qué dicha, si uno tiene la base de datos ya de encuestados con todos sus correos electrónicos para mandarles invitaciones por correo y recordatorios. Esas plataformas que les voy a enseñar tienen esa capacidad súper chiva, ¿verdad? De que tú lo, eh, te lo hacen solas, eh, lo de los recordatorios y demás. Pero cuando estamos hablando de, de hacer una encuesta en la que tienes que irte a, a la calle, ¿verdad? A entrevistar a quien sea y, y demás pues ya la cosa es un poco más complicada desde el punto de vista logístico. Eh, ¿Cuántas personas van a andar? Qué, ¿Qué van a andar para llevar la encuesta? ¿Si van a llevar una tablet o un teléfono? ¿O si lo van a hacer físico? Que ojalá que no, porque ya eso es terrible, ¿verdad? Hacer una, hacer una encuesta en físico es de las cosas más odiosas eh, que, les pueden, que les puede pasar, sinceramente, Primer, por dos motivos. Primero, por el costo que tiene, altísimo. Imprimir papeles hoy en día es algo bastante costoso. Eh, por la invalidación de los datos, el, el, el papel es peor que las hojas de cálculo. Ahí la gente sí que aguanta con todo y, y tienes muy pocas posibilidades de verificar que efectivamente las respuestas vinieron de la persona a la que querías llegar y no fue un encuestador que lo único, al cual generalmente eh, maltratan desde el punto de vista laboral y que le pagan por, por encuesta realizada y entonces se las inventa. Eh, eso, eso pasa ¿verdad? muchas veces. Entonces, eh, ves cosas que no tienen ningún sentido, te toca hacer depuración, obviamente de un, de un formulario físico, pues alguien tiene que tomarse la molestia, y es una gran molestia rutinaria horrible de pasar lo que está en el papel al, al instrumento tecnológico. Es un montón de trabajo, eso no es algo nada fácil, en, en tiempo, y, y también está sujeto a errores porque luego tiene que haber algún tipo de control de calidad, eh, un muestreo de, de, de las encuestas en físico y que alguien revise o supervise que efectivamente lo que, se, lo que se digitó correspondía con lo que se escribió o se seleccionó en el papel. Cada una de esas etapas, hacerlo de esa manera, físico, electrónico y demás, es costosísima, costosísima, costosísima. Mejor evitarlo a, a como dé lugar. Lo ideal, obviamente, es si te vas a ir a hacer una encuesta que tiene que entrevistar al público en general, pues que el encuestador, la encuestadora, anda con un dispositivo, obviamente. Y bueno, idealmente, pues que ese dispositivo esté geolocalizado para que tú puedas después incluso hasta identificar dónde estaba la persona encuestada y, y hasta caracterizar eh, socioeconómicamente eh, esa población. ¿Okay? Eh, esa, esa etapa en la que uno manda a la gente o se, se va a la calle a entrevistar y, y vas viendo cómo va recibiéndose los, las respuestas, ¿verdad?, a la encuesta, pues eh, dura cierto tiempo. Eh, muchas, en muchas ocasiones, pues ese tiempo es muy, muy limitado, pero como se pretende normalmente eh, alcanzar un nivel de representatividad estadística, pues al final la realidad es la que manda, ¿no? Eh, y obviamente pues, tienes que estar viendo que la calidad de, la, de los datos que van entrando es, es la adecuada ¿verdad? y hasta que no, no, no logras la meta que te habías establecido desde el diseño pues no puedes parar finalmente pues ya la parte más bonita, ¿verdad? esa es la, la que le gusta a todo el mundo ah, ya tenemos todos los datos, ahora vamos a ver las, los resultados, vamos a ver gráficas, cruces, etc. y ya es donde uno disfruta pero vamos, para llegar a la última etapa de todas, ¿verdad? Al análisis de final de los resultados, es un trabajo improbo el que, que, el que hay que realizar. Por eso lo mejor es hacerlo con la calma del caso, ¿verdad? Y, y, y sin, sin brincarse nada a ser posible. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esas etapas? ¿Algún, algún comentario que tengan? Sí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, ¿esta herramienta tabula directamente los datos que se han ido recolectando o cómo, cómo funciona? Las dos que claro. les voy a enseñar hacen, hacen una hoja de cálculo o una tabulación que puedes exportar. Claro. Ah, ok, perfecto. No, sí, son, son buenísimas. No, hombre, imagínese. Eh, claro, eh, hay herramientas más pros. Bueno, no más pros diferentes, ¿verdad? Uno puede agarrar SPSS que cuesta un ojo de la cara y, y hay mucha gente que, se, que dice no, es que sin SPSS no se puede hacer, eso es mentira, eso es falso. Pero, pero claro, obviamente eso acaba obteniéndote las tablas para que lo, las analices, ¿verdad? O EpiInfo. En Epi info tú puedes hacer también tus propias eh, encuestitas, ¿verdad? Donde vas obteniendo los datos y te, te saca la tablita de, de datos y lo, y lo demás. Estas son más genéricas, ¿ok? Eh, que, que esas otras que acabo de comentar. Igual con Degis2, que vamos a ver un par de semanas, también uno hace formularios que se parecen mucho a encuestas para obtener toda la información ya. Es una herramienta, obviamente, eh, con un perfil sanitario, no estamos hablando de una herramienta de propósito genérico, ¿verdad? O propósito general como estas que vamos a ver hoy, pero todas, 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 de un modo u otro, te ofrecen la posibilidad de exportar la información que vas obteniendo a hojas de cálculo o a bases de datos, como, como las que vimos la semana pasada, ¿verdad? La, la base de datos relacional. Y, eh, y por supuesto, pues te... El que más, el que menos, pues te va generando una media grafiquita de la información que se va obteniendo por cada pregunta. Lo vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos allá. Vamos a verlo en vivo y en directo. Vamos a empezar por eh, Google Forms. Okay. Eh, porfa, si tienen Si algo de lo que hago pues, tiene alguna duda, pues me paran, ¿verdad? Y lo repetimos y lo, lo conversamos todo lo que haga falta. Bueno, cuando, normalmente cuando uno entra en Google, el, aquí ya estoy dentro de los formularios, pero cuando uno abre Google Docs, generalmente esta es la pantallita que sale. Él el, el tiene por definido por. Norma general que lo primero que uno necesita es un documento, pero no es un documento lo que queremos en este momento hacer. ¿OK? Son cuatro tipos de instrumentos que uno puede hacer en la nube de Google: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Así que hoy lo que vamos a hacer es un formulario. ¿Sí? Yo ya les, la, curiosamente, ya les enseñé hojas de cálculo y presentación. Entonces vamos a hacer un formulario. Como pueden ver ya hay una serie de plantillas aquí. Invitación a una fiesta, datos de contacto, ya te puedes, te puedes montar en alguna de estas. Pero vamos a hacer una encuesta nosotros así, a mano, directamente, ¿ok? En blanco. Yo aquí tengo, aquí me salen unas que yo ya había hecho por otras cosas, o que he participado en ellas como, ed como editor. ¿Ok? Entonces le voy a dar bo al botoncito de crear un formulario en blanco. Muy bien. Es súper simple la interfaz, ¿ok? no tiene mayores cosas. Eh, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, a cualquier encuesta es ponerle un nombre, ¿verdad? Lo puedes hacer directamente aquí arriba o lo puedes hacer acá. No importa, cualquiera de los dos sitios vale. Pues, ¿ok? Y aquí arriba, él solito se pone. Yo no he tenido que hacer. Bien. Adelante. Es que me, me ha sacado cuatro veces de Zoom de mi computadora. Me acabo de conectar al celular. Eh, sí. ¿A dónde entró para poder eh, comenzar la encuesta? Les voy a poner por acá el, sí. el, en el chat. Vamos a ver, tengo el chat por aquí. La dirección. Para que entre. ¿Ok? Es docs.google.com. ¿Ok? Ahí Docs.google.com. Y él automáticamente te redirige a la parte de documentos. Pero nosotros no queremos un documento, lo que queremos es un formulario. ¿Ok? Bueno, bueno. Muy bien. En esta encuesta, pues le podemos poner una descripción. Hola, ¿qué tal? Es una descripción general de la encuesta. ¿Okay? ¿Qué más podemos ponerle? Eh, como pueden ver, aquí ya hay una pregunta como, como por, por default, por, por de ejemplo. Todavía no vamos a editar preguntas. Antes de eso, quiero enseñarles varias cosas. Estas tres pestañas que ustedes ven aquí. ¿Okay? Preguntas, donde uno puede ver la estructura de la encuesta, las respuestas, que es donde uno puede ver lo que las personas han ido respondiendo, y la configuración de la encuesta para ajustar algunos parámetros que son importantes. De hecho, lo primero que vamos a hacer es revisar un poco estas opciones que hay aquí. ¿okay? No vamos a perder mucho tiempo, no son muchas afortunadamente. La primera de convertir en un cuestionario es para que uno pueda hacer como una especie de... De test o de examen y le pueda poner como una nota o un peso a cada pregunta. ¿sí? Yo no lo uso mucho, la verdad, para hacer exámenes prefiero hacer, usar los test de Moodle, pero aquí uno puede diseñarse un examencito sin problemas. Las respuestas. Esto es importante desde el punto de vista del anonimato. ¿okay? Y es uno de los factores importantes a la hora de, de enfrentar el diseño de una encuesta. Las respuestas van a ser anónimas o van a ser confidenciales, porque una cosa eh, no es igual a la otra. Y normalmente eso, ese, esos conceptos suelen mezclarse, pero es muy importante que ustedes eh, interpreten correctamente que el anonimato implica formalmente que uno no puede establecer quién respondió qué cosa. Y la confidencialidad lo que implica es que uno no va a divulgar que una persona respondió una cosa. ¿Sí? Por supuesto, las encuestas anónimas son mucho más seguras para el encuestado que las que son solo confidenciales. Pero, bueno, es una decisión que uno tiene que tomar en función de lo que es el público al que vaya a encuestar espere o necesite, ¿verdad? Por supuesto, si yo aquí recopilo direcciones de correo electrónico, el anonimato no lo tengo tan claro, ¿verdad? Porque habría que ver si sí, esas personas después pueden ser vinculadas con sus, con sus respuestas. Aquí, definitivamente, no, va, no vas a poder eh, evitar saber quién respondió qué. Adelante, Fátima. Bueno, una cosa, eh, yo creo que los exámenes de la ley Nacer con Cariño eran, eran con esta, esta plataforma y le pedían a uno eh, que cor, pusiera el correo electrónico, yo creo que para ir. Eh, o sea que cada, cada examen pueda a dar a, un, a una misma base de datos, porque me acuerdo que era prácticamente en doc, eran uh -huh. como cinco preguntas por cada examen. O sea que se pueden hacer exámenes o pueden servir para que sean, eh, o sea, si uno le pone el correo para poder llevar las notas de las personas o algo sí. así. O sea, si tú obtienes el correo de la persona y además preguntas cómo se llama, pues claro. Ya uno puede después eh, incluso llevar una especie de registro, porque aquí, como puedes ver en esta parte de acá, yo puedo limitar una respuesta o no. Eh, o sea, hacer que una persona me pueda responder varias veces a un cuestionario o, o que se me responda solo una. Eh, el, el caso es que en para que yo pueda, con Google Forms, eh, hacer toda esta magia, ne necesariamente voy a. Eh, recuperar de alguna manera eh, o vincular a las personas para eh, evitar que puedan brincarse esta condición. En este caso aquí te dice que las personas cuando quieran eh, volver a responder, si tienen para poder responder una aunque sea una vez, van a necesitar meterse en Google para poder garantizar que la persona con el mismo correo no responde dos veces. ok Entonces esto mmm, está muy bien para poder garantizar que no hay gente falseando los datos, respondiendo varias veces, pero te exige que la persona encuestada tenga, que, tenga una cuenta de Google. Así que esto es probablemente diferente a lo que se esperaría. Otra cosa es esto, que las personas puedan modificar las respuestas que han hecho. Normalmente no se permite. Una vez que uno emite la encuesta, emite las respuestas, ya, gener, ya no lo puede modificar, ¿verdad? Aquí, eh, en estas otras dos, pues es para que los correos electrónicos se recopilen, ¿verdad? O sea, la gente se registre y en este caso, si quieres enviar una copia, pues obviamente tienes que saber a dónde, ¿verdad? Así que estos son parámetros que uno tiene que reflexionar un poquito antes de, antes de mandar la encuesta. En la presentación son detalles más que nada estéticos. Eh, si quiero que me saque una, una barra de progreso, esto puede ser útil, obviamente, si el cuestionario es muy largo. Okay. Eh, si quiero que me ordenen las preguntas de manera aleatoria, normalmente eso no se activa porque no es natural, salvo que esté haciendo un examen, por ejemplo, ¿no? que me interese que la gente no se copie. Cuando el mensaje de confirmación es lo que te mandan cuando ya. Bueno, no lo que te mandan, cuando, cuando termina la encuesta, te, te sale un mensajito que te dice muchas gracias por su colaboración, Lero lero. Entonces aquí uno lo puede cambiar. Eh, también puedes en esa pantalla final elegir si quieres que te muestre el enlace para que hagas otra encuesta si tú quieres evitar que las personas respondan dos veces eh, sin necesitar eh, hace, activar esta parte que es que tienen que entrar a Google eventualmente te lo puedes medio jugar así evitando que se vea el enlace para escribir otra vez pero claro las personas pueden volver a usar el enlace que les enviaron verdad entonces no siempre esto es una medida segura para evitar doble respuesta. Eh, lo resu el resumen de resultados es para que las personas que están siendo encuestadas puedan ver las estadísticas de lo, que est de lo que están respondiendo. Eso tiene pros y tiene contras. O sea, es bonito si quieres estimular la participación, pero por supuesto va a, ses va a sesgar mucho eh, ese interés. Eh, típico, ¿verdad? Como las encuestas de Twitter o lo que sea, los que, que la gente cuando ve que hay una tendencia marcada y de repente no le gusta la, a algunas personas esa tendencia, entonces de repente eh, se activan ahí las redes, los troles y, y empiezan a, a votar en, al contrario y todo, se hace toda una, una batalla de, para ver quién gana. Pero bueno, la cosa es que ese resumen de resultados sale cuando tú puedes ver cómo va, ¿verdad? Si, si, lo, si lo evitas pues entonces la gente no sabe y, si, y, y puedes garantizar que no va a haber tanto sesgo eh, este de inhabilitar el guardado automático para los, todos los encuestados en realidad normalmente se, se habilita ¿verdad? Eh, si, si cierras en, tú, si tú quieres garantizar que las personas eh, entran a la encuesta responden toda completa y luego la terminan esta parte la debes activar, ¿ok? Pero si, si tú quieres que las personas puedan volver, y, por ejemplo, porque es una encuesta muy larga y, y la dejan al medio palo, entonces tienes que dejarlo desactivado para que la persona cuando vuelva a encender la computadora y abre el navegador, ahí aparece el formulario y están las, sus, sus respuestas guardadas. ¿okay? Las respuestas en realidad se guardan en una cookie, que es un, una para, un parámetro del navegador. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver los ajustes predeterminados del formulario. Registrar las direcciones de correo, obviamente te, va, te las va a pedir, ¿verdad? Y de las preguntas, aquí suele ser importante dejar marcada que todas las preguntas sean de, de tipo obligatorio. Eso depende mucho del gusto, pero la verdad, mi experiencia por lo menos, es que la mayoría de las preguntas que uno hace en una encuesta son obligatorias, salvo algunas. Entonces suele ser más cómodo para editarla el cuestionario tener esto activado y que siempre ya por defecto esté obligatorio porque muchas veces ese detalle a uno se lo olvida cuando está haciendo un cuestionario sobre todo si es muy largo eh, de repente se va a alguna pregunta que tenía que ser obligatoria como opcional y luego lo pones eh, activo y ya la gente empieza a responder y de repente en esa pregunta que tú esperabas que todo el mundo respondiera hay gente que no respondió y te fregaste, ¿ok? Entonces si, es, si entran y hagan, hacen una encuesta, yo les recomiendo que la dejen esta como obligatorio por defecto. Muy bien, esto es todo lo que tiene la configuración de Google Forms. Como ven, no son muchos parámetros. La MSurvey ya van a ver dentro de un rato que es un monstruo comparado con esto. Se pueden hacer muchísimas más cosas. ¿Okay? Muy bien, ahora sí vamos a diseñar un cuestionario, de ejemplo. ¿De acuerdo? En, ah, bueno, en este caso le, dijimo, le dijimos que recopilara los correos. No, no, no. No quiero correos. Por fin. No, no, no. no quiero que recopiles. Entonces ya desapareció la pregunta de cuál es su correo. ¿OK? Muy bien. Tenemos esta, pre, esta pregunta sin título que me puede interesar. Vamos a ver, por lo menos, cuando yo entro en la, en la, en la pregunta, le hago clic, automáticamente se apare, aparecen varias ¿sí? Y aquí podemos ver, de hecho, un... Un menú que tiene varias opciones, vamos a verlo ahorita también. Le vamos a poner un título. Eh, pregunta 1. Eh, ¿Cómo se ha sentido hoy? ¿Qué opciones de preguntas tenemos? Bueno, pues eh, Forms tiene estos, estos tipos de preguntas y no más. ¿okay? Respuesta corta, que te sale un cuadrito de texto pequeñito. Un párrafo, que sale un cuadrito de texto más grande para que escribas varias líneas, varias opciones, que es la que estamos usando ahorita, que es botoncitos en los, que, en los cuales solo puedes elegir una opción, casillas, que es cuando puedes hacer cheques de varias opciones, una lista desplegable, que es lo mismo que la de, la de botones radiales, pero visualmente de otra forma, ¿ok? pero solamente puedes escoger una respuesta. Subir archivos, si quieres que te suban algún tipo de, de archivo, una foto, un PDF, cualquier cosa. Escalas lineales, que es para que te escojan, por típica de, escójame del 1 al 10, no sé qué. Cuadrícula de varias opciones, es una matriz en la que uno puede elegir una opción por cada fila. Cuadrícula de casillas, que es lo mismo que la anterior, pero en vez de solo una opción por fila, varias opciones por fila, ¿ok? Una fecha y una hora. Esto es todo. ¿Por qué tiene tan pocas? Bueno, pues la gente de Google eh, analizó seguramente que estas son los tipos de preguntas más comunes y que le salía muy complicado o afeaba mucho o complicaba mucho eh, si se le ponen otros tipos de preguntas un poco más sofisticadas, como ordenar por rankings y todo lo demás. ¿OK? Muy bien, vamos a poner opciones. Fatal. Y le voy a dar aquí clic. ¿OK? Tengo que darle clic para añadir más opciones. Más o menos. Listo. Y aquí puedo obtener, puedo agregarle una respuesta de escape. Eso suele ser bastante conveniente en este tipo de preguntas. Otra. ¿Ok? Muy bien como pueden ver en la parte de abajo puedo duplicar esta pregunta si la quiero repetir o algo muy parecido para cambiar algo la puedo eliminar y como ven ya está activado que sea obligatorio en estos tres puntitos podemos activar algunas cosas la descripción que es como una ayuda de la pregunta vamos a activarla tenemos la opción de ir a la sección según la respuesta, esta la vamos a usar ahora, de, ahora dentro dentro un ratito, eso es para hacer saltos, ¿okay? Si 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 una pre, una una respuestas de respuestas pregunta me puede servir puede a mí para que salga o no salga otra pregunta que complemente eh, esa respuesta que acabo de dar, voy a necesitar hacerlo de esta manera, con secciones, eso es muy simplista en el Google Forms, en la si si totalmente totalmente ya ya van a ver dentro a ver dentro y lo otro, ordenar las opciones aleatoriamente, que es simplemente hacer así, ordenar eh, todas las opciones y que salgan ahí barajadas. ¿verdad? Muy bien, ya tenemos la primera pregunta. Hagamos otra pregunta. Para hacer una nueva, le doy a añadir una pregunta con el botoncito más. ¿okay? Eh, amplíe, amplíe eh, su estado de ánimo. Y es de tipo párrafo. ¿Ok? Está bien. ¿Obligatoria? No, la vamos a dejar opcional. Si no quiero escribir nada, pues no escribo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta sería la primera pantalla de preguntas o sección. Si yo quiero agregar una sección más, tengo que darle el botoncito que tiene aquí como dos, dos cuadritos. Como pueden ver aquí, yo puedo seleccionar... ¿Cuál va a ser el comportamiento una vez que uno termina en la sección 1, verdad? Pero en este caso, vamos a hacer aquí sección, esa sería la sección 1, sección 2. Y ahora le vamos a agregar una pregunta a la sección 2. Y vamos a elegir otro tipo. Por ejemplo, elijamos una pregunta de escala. ¿Sí? Eh, califique. Su y le vamos a poner que lo califique de 0 a 10 típico. No puedo cambiar esto si tengo otro otro tipo de escala, la, la regué. O sea, solamente te permite eso, vea de 0 a 1 a, a de 2 a 10. ¿OK? Adelante, adelante. Elba, por aquí. Eh, perdón, ingeniero, una pregunta. Sí, claro. En dado caso, yo modifico este formato y ya envié el link. ¿El link tengo que reenviarlo o sea, copiar un nuevo link? ¿O simplemente automáticamente va como a, a, independientemente del link que se envíe? Vaya, es una excelente pregunta y te la agradezco un montón. ¿Qué pasa Gracias. cuando ya envié el link? A la gente y la, y la gente la mara empezó a responder ¿ve? Eh, 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 respondió y de repente te das cuenta de que se te olvidó algo puedo cambiar eso lo puedo agregar lo puedo modificar lo puedo eliminar depende la respuesta es que depende eh, en primero primero voy a responder tu pregunta en particular qué pasa si yo cambio algo tengo que volver a enviar el link no el enlace al cuestionario es el mismo para todos. No importa si yo lo cambio en un momento o, o, o no, el enlace va a ser el mismo. El problema es de coherencia o de consistencia de los datos. Porque si tú cambias en caliente con datos que ya recibiste, por ejemplo, esa escala, a la, unas personas respondieron con una escala del 1 al 5 y de repente otras personas respondieron con una escala del 0 al 10. Suave, eso ya no sirve para nada. Ese, ese es el gran problema. No es tanto un problema técnico de enviar o no un link que ha podido cambiar. No, eso no cambia. Ni aquí ni en Lime Survey. El problema es que tú tienes datos que eventualmente ya no serían compatibles. Sí desde el punto de vista del tipo de datos, pero en el, en el análisis que hagas de esa pregunta que cambiaste, ahí sí puedes tener un gran problema. ¿Ok? Le vamos Gracias, a poner... Con mucho gusto, mucho gusto. Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que hacer muchas pruebas. <laughs> Yo les digo muchas veces, por favor, hagan pruebas primero y luego después el ensayo y no sé qué, porque esas cosas se detectan precisamente ahí, cuando uno ya tiene datos y dices, no, esta escala no me sirvió o aquí se me olvidó poner tal cosa. Eh, menor valor, vamos a poner aquí. Mayor valor. Mayor valor. Ok. Luego vamos a ver cómo se mira. Eh, ¿Qué más? Vamos a poner una tercera sección. Y esta sección le vamos a poner sección 3. No nos vamos a complicar. Y le vamos a agregar una preguntita. ¿De qué tipo? Sí, pues una de esas de casillas para ver, para ver cómo se mira. Eh, podemos poner aquí la pregunta. ¿Qué le gustaría para mejorar su día. Y podemos poner aquí, eh, digamos, en solitario, en compañía. Estoy inventando, si a alguien se le ocurre algo mejor, con mucho gusto. Eh, podemos poner salir a comer fuera de, fuera de casa. Y ir al cine, ir a la playa, listo. Yo creo que con eso tenemos más que de sobra. Y aquí, fíjese que aquí nos salió en la parte de obligatorio, ¿verdad? Esta sí era obligatoria. Y aquí en este en este caso, si sí tengo que resp tiene que haber por lo menos una respuesta por cada fila. La obligación es que haya por lo menos una. Muy bien, ya tenemos el cuestionario. ¿Cómo se mira? Antes de que lo mandemos a, nadie, a los demás, ¿verdad? Eh, para mandarlo, le, podría, le tendríamos que dar a este botón de enviar, ¿ok? Pero podemos previsualizarlo. Entonces, así es como se ve el nuestro, nuestra super encuesta, ¿verdad? Aquí se ve la barra de progreso que la habíamos habilitado. Le digo que me siento más o menos. Le doy siguiente. Aquí, pues, selecciono cómo me siento más o menos. Y digo que es lo que querría yo por cada fila. Ok. Listo. Me gustó. Está bueno. Sí. Sí. Está bueno. Me parece. Adelante, Fátima. Me, esc me escuchan. Sí. Sí, sí. Con mucho gusto. Sí. Ah, adelante. Eh, una pregunta. Como veo que dice sección 1, 2, 3 eso usted lo puso anteriormente, ¿verdad? Si ¿Sí? no puede ser de corrido también, ¿verdad? Ajá. Vaya, o sea, que muy... vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos. Correct. Porque usted vale. lo dividió por secciones para que cambiara la página. Lo, eso es una buena pregunta. Te agradezco también mucho que, que la hagas. ¿Por qué uno tiene que dividir el, los cuestionarios en secciones? ¿Y por qué no hacemos todo en una sola página? Entonces, la, la pregunta es muy oportuna. Eh, si tienes muchas, muchas preguntas, hacerlo en una sola página puede ser tediosísimo y eh, puede suceder... Eh, que la sesión, normalmente cuando uno entra en un tipo de, de, de cuestionario como este, es en línea, eh, el navegador espera que tú interactúes con, con, el, con el cuestionario. Si dejas de hacer clic o te pones a pensar lo que vas a escribir, va pasando el tiempo y te puede se te puede expirar la sesión. Entonces, normalmente, las preguntas se dividen en secciones que tengan algo que ver, las preguntas unas con otras, para hacer un poquito más dinámico o más interactivo el cuestionario, en primer lugar. Pero además, en Google Forms, lamentablemente, no hay otra manera de lograr hacer saltos si no es con secciones, ¿ok? Por ejemplo, y eso es lo, lo que les quiero, último de, de diseño que les voy a mostrar, esta, esta pregunta de la sección 2, califique su estado de ánimo, solo me interesa si, eh, que salga siempre y cuando las personas, eh, hayan respondido fatal o más o menos por ejemplo ¿ok entonces cómo puedo hacer yo para brincarme esta pregunta y que solo salga cuando a mí me apetece como les digo Google Forms es un poquito limitado pero puedo hacerlo de esta manera le doy a los tres puntitos y le voy a activar ir a la sección según la respuesta ¿ok eso solo sale en algunos tipos de preguntas con chequeos o con, o con botones radiales como este. En este caso, yo quiero que si dice fatal o más o menos, vea la sección 2 y le pregunten cuál es el estado de ánimo, porque me interesa saber cómo lo califican. Y si ponen bastante bien o de lujo, entonces le voy a decir vete a la sección 3. Como puede ver, si yo no hubiera hecho estas secciones, no tendría este chance. Así que en Google Forms, ni modo. Uno se la tiene que jugar con secciones y vas a hacer lo que se llama ramificación o branching de la encuesta. ¿Ok? Entonces, así lo voy a poner. Si me ponen bastante bien o de lujo, la segunda pregunta de la segunda sección, no, me, la, no es la segunda pregunta, la, la pregunta de la sección 2 ya no se va a mostrar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a previsualizar -pre y ver si efectivamente que eso que les acabo de decir es correcto. Yo le voy a poner... En vez de, antes le puse más o menos, le doy siguiente y aparece la pregunta. Está bueno. Y si ahora le cambio y le pongo bastante bien y le doy siguiente, ya no sale la pregunta esa. ¿Ok? Entonces así es como uno controla la aparición o desaparición de algunas preguntas que tenga de alguna manera coherencia con lo que uno está preguntando. ¿Ok? Le voy a dar a borrar formulario para que nos acuerden mis preguntas para ahora que, la, que lo pruebe. Okay, lo borramos. Aquí empezaríamos de cero si lo queremos volver a hacer. Muy bien. Les voy a compartir. Fátima, adelante. Otra pregunta. Sí, eh, sí, gusto. Creo que eh, cuando usted puso ahí aparece un correo electrónico. ¿Ese es su correo? Sí, porque yo, porque yo, pero aparece porque yo he entrado con mi cuenta de mi cuenta de Google para hacer el formulario. Si no, no aparecería. Y para hacer este formulario solo se puede entrar con cuenta de Google. Sí, porque es una herramienta de Google Docs. Pero para quien lo hace, no importa. No, no importa. No, no importa. De hecho, ahora lo podemos ah. probar. Si ustedes no tienen eh, el cuenta okay. de Google abierta ahorita, yo les voy a mandar el enlace para que respondan la encuesta y eh, vemos qué pasa, si les piden correo o no les piden. En la configuración pues, no pusimos ninguna de las opciones que exigiera la presentación de un correo electrónico o de una cuenta de Google. ¿Okay? Muy bien. Ahora cuando yo envío, me aparecen varias opciones. De nuevo, si quiero registrar los correos. En este caso no quiero. Yo lo que quiero es, lo puedo enviar por correo electrónico, si yo me sé las cuentas de ustedes, pero en este caso lo que quiero hacer es compartirles el enlace. Este enlace que está aquí... O lo puedo también compartir como si fuera un, una página que yo puedo empotrar en una página web, ¿ok? Pero normalmente uno se la juega con el enlace. Es un enlace muy largo, yo lo puedo acortar para que sea más bonito. Y se lo voy a compartir en el chat. Vamos a ver si me permite abrir el chat de nuevo. Para que ustedes vayan respondiendo a la, pre a la encuesta. Ahí lo tienen que haber recibido, ¿ok? Y listo. Ya lo envié. De hecho, desde que estaba editándolo ya estaba ya estaba activo. ¿okay? Aquí en respuestas, si yo, no quiero, si yo quiero evitar que la gente responda todavía, lo desactivo, ¿okay? Pero en este caso, desde el principio, está activado. Así que cualquier persona que responda al cuestionario, ya aquí automáticamente se va a ir cargando. ¿okay? Así que venga, ayúdenme ahí a, a escribir alguna, alguna respuesta. Yo también la voy a hacer. Me siento bastante bien. ¿Sí? ¿Y qué quiero hacer? Ah, pues mira, cuando, como echo de menos yo ir al cine, pero con compañías más divertidos. Ir a la playa también. Y al cine yo tú solito para ver alguna película que a mí me gusta. Bye. Y enviar. Yo ya mandé. Como ven, aquí sale enviar otra respuesta. ¿OK? Eso lo podía haber deshabilitado en la configuración del formulario. Veamos las preguntas. Miren, él solito. Él va haciendo todo. Adelante, Alba. Ingeniero, si no tengo guardada la contraseña del Google en esta compu, no lo puedo responder, ¿verdad? Porque me pide que que inicie sesión con Google para poder pide, responderlo. ¿Te pide inicio de sesión? Ajá. Mm. Vamos a ver. Y entonces tengo otra duda. ¿Será siempre necesario que una persona tenga una cuenta de Google para poder responder? Yo pensaba que no. Pero, ajá, yo creo que sí. <laughs> Por eso Pero sí como me lo estás diciendo, definitivamente pareciera que sí. Ajá. Voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a hacer una pruebecita yo aquí. Pam, 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 pam. Voy a abrir una ventana de incógnito, que es como que no tengo cuenta de Google ni nada. No, fíjate, no me pide nada. Voy a intentar así entonces, gracias. Sí, porque no me pide, no me pide contraseña. Y en esta ventana de incógnito es como que yo no he entrado en ningún sitio ni nada. Voy a poner fatal. Eh. Horroroso. No pude dormir. Siguiente. Dos. ¿Qué quiero hacer? Irme a la playa solo. Y salir. Enviar. Muy bien. Ahí se ve ya la cosa. Ese soy yo, el que acabo de responder. Como ven, en el caso de las, de las preguntas de tipo escala, te hace un porcentaje, ¿verdad? Muy bien, y si yo quisiera eh, ver la tabla, lo que ustedes me habían preguntado, y esto tabula, bueno, pues tienes varias opciones. Eh, en el, los tres, o le das directamente a la, al botoncito de crear la hoja de cálculo para recibir las respuestas en la, en la hoja o tienes algunas opciones diferentes. Puedes activar que cada persona que te responda, que te manden un correo electrónico, eh, puedes seleccionar el destino de las respuestas, que es que tú tengas ya una hoja de cálculo lista y le digas que te las ponga allí en esa hoja de cálculo. Puedes descargar las respuestas en formato CSV. ¿Se acuerdan del CSV que les enseñé aquí? Es un formato de texto plano. Okay, solo comitas, separadas las cosas con comitas y ya está. Imprimir las respuestas o eliminar las respuestas si quieres reiniciar el cuestionario. Okay. En este caso, pues, lo que voy a hacer es crear una hoja de cálculo. ¿Cómo quiero llamar a la hoja de cálculo? Le puedo poner el nombre que me dé la gana. Él me pone directamente el nombre de la hoja, de, del cuestionario. O puedo seleccionar una ya existente. Le voy a dar crear. Entonces me va a abrir el Google Docs, pero lo que es Spreadsheets. Y aquí veo las respuestas que ya tengo. ¿okay? Si alguien más responde, automáticamente se va a cargar aquí. ¿okay? Vamos a, ver, no sé si alguien falta por responder. Y si no, pues le voy a dar yo por aquí. Para que lo veamos. Como ven, está cargando. De vez en cuando está cargando. Cambian por acá. Le voy a dar a previsualizar para hacerla. Le voy a decir que me siento de lujo no respondo nada y le digo que quiero ir a la playa de cualquier manera y está ¿Ven? automáticamente la hoja de cálculo va cambiando va agregando toda la información termina la termina el momento de la, de la encuesta qué tengo que hacer parar Desactivo la recepción de, de respuestas porque, si, si en este momento ya voy a hacer el análisis y alguien más responde, tengo que me, me alteraría el resultado. ¿okay? ¿Alguna preguntilla con respecto a esto? ¿Qué les pareció? Es bonito, ¿verdad? Bastante. Adelante, Klenian. Yo tengo una duda. En el caso claro. de que. Nosotros querramos enfocar esta encuesta a un grupo específico de, de personas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que eh, este formulario no sea respondido por las personas no idóneas, por decirlo así, o Correcto. no seleccionadas? Sí, sí, perfectamente. Eh, lo, que yo, lo que yo considero que, que deberían hacer es, ahí sí, obtener la dirección de correo electrónico de cada una de esas personas y enviar una invitación personal para garantizar que solo esas personas son las que responden el cuestionario. Obviamente pues uno tiene que en la descripción de la, de la encuesta pues uno pone que el, sus preguntas serán, eh, sus respuestas serán recibidas y tratadas de manera confidencial para evitar cualquier tipo de manipulación o no sé qué, no sé cuánto, si uno ya se explaya para que que esas personas no tengan ninguna duda que a pesar de que uno tiene el, el, su correo y les ha mandado la invitación, pues no vas a, a propasarte, verdad, desde el punto de vista de la, de la privacidad de los datos que ellos puedan dar. Pero esa sería la única manera, obteniendo los correos electrónicos de esas personas o yendo eh, uno mismo con, con el cuestionario en este en, en, el, en el dispositivo móvil a encuestar a la persona directamente. Pero no habría más mayores opciones con esta herramienta, por lo menos. Fátima, ¿tienes otra pregunta? Una, una pregunta, ¿y con número de DUI no se podría? Eh, ¿Con número para de DUI? De ¿Para después nosotros, digamos, eh, eh, filtrar o depurar? No, con, con Google Forms no. Lamentablemente, la única manera que él tiene de, de poder dar acceso o no a un cuestionario es únicamente por medio de los correos electrónicos. Con Lime Survey, sí. Con Lime Survey sí, porque uno puede ponerle un, una pantalla de acceso a la, a, la, a la encuesta y pedirle que ponga una clave, y esa clave será el número de DUI. De hecho, las encuestas más lindas que hicimos en el Ministerio con Lime Survey son precisamente las, que, las votaciones para conformar los comités de salud y seguridad ocupacional de varios hospitales, del Ministerio de Salud, de, la sede de lo que es Secretaría de Estado. Y lo que hacíamos para obtener. Esas, eh, esas votaciones de los miembros que iban a conformar el, el comité era que la gente se identificara con su DUI. Por supuesto, esa base de datos de DUI nos las pasaba, nos las pasaba a recursos humanos. Y entonces ya teníamos garantizado, entre comillas, ¿verdad? Suponiendo que nadie más se sabe el DUI de las otras personas, que la persona que, se, que respondía a la encuesta, ya, ya fuera desde su puesto de trabajo o en una computadora que poníamos en el pasillo, pues eran eh, los que estaban autorizados para votar. Pero eso con Google Forms no hay manera. En cambio, con la Ah, oh, bueno. Sí, lamentablemente Google Forms tiene esas limitaciones. Muy, muy, muy bonito y simple, pero eso, eso de simple, pues a veces te lo, te lo tienes que... Te, te llegas a una necesidad que no puedes cumplir. Una, una pregunta. Usted acaba de decir que con correo electrónico, sí, ¿verdad? Con correos electrónicos, sí, pero, pero así, ¿verdad? O sea, enviándole a la hora de hacer el envío, enviando los correos directamente a las personas. Entonces, tú agarras todos los correos electrónicos y les, se los mandas. Pero ahí otra persona podría contestar también si claro, eso se lo reenvía. Claro, ah, claro. entiendo, entiendo. Claro. Sí, entiendo. sí, es que vea, Google Forms realmente es para algo muy simple, muy sencillo, rapidito. No, no tiene ningún tipo de garantía de seguridad ni nada de eso. En cambio, con Lime Survey, sí. Con la survey usted le, cuando manda correos electrónicos de invitación, cada enlace en cada correo es distinto y va asociado a una contraseña que usted le pone. Puede ser una contraseña generada aleatoriamente o algo que usted puso, como por ejemplo el número de UI. ¿OK? Pero ahí sí no hay, no hay de otra. En cuanto a la persona recibe su enlace, obviamente, si tú recibes un enlace y se lo das a otra persona, pues ya está, la otra persona te suplanta, ¿verdad? Pero, pero no puede responder más de, do, más de dos veces ni nada de eso. Es muchísimo más seguro. ¿Alguna preguntilla más con respecto a esto? Y si no, vamos ya a ver lo de Lime Survey, que nos queda poco tiempo. Sí, ingeniero, eso, eso iba a decir que quizá, yo no sé si tiene que ver con que esta plataforma es como de uso más común y quizá por ser también una plataforma gratuita, da como esas limitaciones. Eh, quizá Cobo es un poquito más seguro ah, en sí, cuestión claro. de este tipo de, de insumos, ¿verdad? Más específicos, porque al menos con esta nosotros nos ha pasado justamente lo que se hablaba hace un momento, que se comparte en el link. Tuvimos varios grupos de formación y digamos, un grupo hacía el examen a las 8 y otro a las 10 pero lo que hacían se compartían el link. Entonces, a la otra colega le caía el del grupo 3, por ejemplo. Entonces, Qué con esta... Sí, da, da ese problema. Y Cobo, y, y aunque es como un poquito más complejo, sí. pero es muchísimo más, más seguro, ¿verdad? Que, que es. Sí, sí, tiene toda la razón. Cobo Toolbox es otra de las herramientas más chulas para hacer ese tipo de, de capturas. Y como usted bien dice, pues es más completa y por tanto pues hay que estudiar un poquito más y explorar cómo funciona, pero definitivamente tiene más seguridad a la hora de garantizar que los datos que ustedes está obteniendo no, no han sido ahí manipulados incorrectamente, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá con Lime Survey. Yo les, eh, les mandé en la página de la, del, del curso, ¿verdad? El acceso para que ustedes lo prueben si ustedes gustan. Vamos a, vamos a entrar desde el principio. Vamos a entrar por aquí. No, vamos a entrar aquí. Participantes de del curso, vamos a entrar al curso. En la semana 9. Aquí está. ¿OK? Aquí tiene la contraseña. Es este chorizo sin el puntito, obviamente. Y el usuario es UES. Entonces le pulsan aquí donde pone acceso y se abre la plataforma. En este caso, pues es UES, el usuario que yo voy a usar. Voy a entrar. Y bueno, eh, como, como van a ver, pues hay muchísimas opciones, ¿verdad? Yo solo les voy a enseñar un, algunas cuantas, pero si alguien quiere que ampliemos más o que tiene interés en particular, con muchísimo gusto, solo me pregunta. Y yo la y lo conozco de cabo a rabo, así que les puedo explicar en detalle cómo hacer alguna configuración extraña que yo le, me ha tocado profesionalmente utilizarlo mucho. ¿okay? Vamos a crear una encuesta, vamos a hacer una encuesta parecida a la y anterior. Miro, Adelante. Miro, yo intenté entrar y me aparece que es incorrecta. ¿Será que no se toma el punto? Sí, el punto no, sin el punto. Ah, sin el punto. Vale. Sí, voy a hacer una cosa. Para, para evitar ese, esos copy pastes eh, sin querer queriendo con el punto, uh -huh. le voy a quitar el punto. <laughs> sin punto. Ya. Por si alguien hace cop así, ya solamente no se lleva el puntito y así no hay problema. Muy bien, le vamos a poner un título. Eh, prueba MSP. Importante, el lenguaje de base. Normal, aquí esto sí, una vez que uno elige el lenguaje, después ya no lo puede cambiar. ¿okay? Entonces, si van a trabajar con español, directamente español. Esto es porque la, las encuestas en Lime Survey pueden ser multilenguaje. ¿Okay? Si uno tiene que tener cuestas en español, en inglés, en francés, automáticamente el, eso no lo puedes hacer con Google Forms. En cambio, aquí en, en LimeSolvey sí. ¿Okay? Pero por, por, siempre tiene que tener un, un lenguaje de base, así que le vamos a poner español y le cre, la creamos. A ver, porque antes estaba la red de la universidad. súper, súper lenta. Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? Adelante. Pero por ejemplo. Ahorita vamos a entrar con esta clave, pero si en un futuro nosotros queremos acceder, ¿cómo hacemos? Ah, yo les creo un usuario a cada uno. ¿Cómo? Yo les puedo crear un usuario a cada persona para que tengan ¿Qué? sus propias encuestas. Ah, creo que me ha fallado, no le escucho. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahorita sí. Que, que cuando ustedes necesiten utilizar esta plataforma para alguna cosa y quieran tener sus encuestas pero sean solo suyas y que nadie más ante ahí curioseando, yo les crearía un usuario para cada persona aquí porque vamos a usarlo para jugar nada más, pero lo normal Ajá. es que cada persona tenga su propio usuario y sus encuestas privadas ¿okay? obviamente Ajá. hay un usuario administrador que puede verlo todo y hacerlo todo pero obviamente no, no, uno no se propasa con ese nivel de privilegios ¿okay? muy bien eh, lo primero que ustedes pueden ver es que tenemos una interfaz muchísimo más complicada que la de Google Forms. ¿ok? Les explico rápidamente. Por defecto siempre se abre el botón de estructura, que es donde uno puede ver cómo está quedando desde el punto de vista del de árbol, por decirlo así, de la encuesta. De la misma manera que en Google Forms, normalmente las encuestas se estructuran en grupos o secciones y preguntas que están dentro de esa sección. ¿OK? En este caso, no es necesario que ustedes definan un montón de secciones porque tengan que hacer eh, preguntas condicionadas. ¿OK? Uno puede condicionar una pregunta a la respuesta de la pregunta inmediatamente anterior, incluso aunque estén en el mismo grupo. Eso no es ningún problema. ¿De acuerdo? Yo puedo en este botón de estructura añadir grupos o secciones y añadir preguntas dentro del grupo que esté activado en ese momento. Y también tengo el botón de configuración que es inmenso. Hay muchas cosas que ver aquí. ¿okay? Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Entonces les voy a explicar algunas más, las más relevantes. El resumen, uno puede ir pulsando cada una de estas opciones. En el resumen, por lo menos, puedo ver... Desde ya el enlace en el que yo puedo utilizar para responder a la encuesta. Esto es para encuestas que estén abiertas al público en general. Si yo voy a utilizar encuestados, una base de datos de encuestados, no necesito utilizar este enlace porque el, el, el correo electrónico que yo voy a mandar a cada uno de ellos ya va a tener el enlace necesario para poder entrar a la encuesta. ¿okay? En la configuración general. El parámetro más importante es cómo se va a ver la encuesta cuando yo la vaya a realizar. Pregunta por pregunta, sección por sección, o sea, grupo por grupo, o todos, independientemente que yo tenga una estructura hecha por secciones, todas las secciones en una sola página. ¿okay? Eso se ve aquí, en el formato. Lo normal ya está seleccionado por herencia, porque este, este tenemos que esta encuesta pertenece a un grupo de encuestas que se llama default, que tiene definido que sea por herencia, yo lo puedo seleccionar sección por sección o cambiar, ¿ok? Aquí selecciono yo el tipo de visualización, en este caso pues solo tenemos un tipo de, de plantilla estética, ¿verdad? para verlo, yo puedo cambiar todo esto, por supuesto, y aquí es donde yo le puedo seleccionar más idiomas y necesito que las preguntas tengan diferentes idiomas, ¿Ok? Elementos de texto. El, aquí no solamente eh, hay un título en la encuesta, tengo una descripción que en el caso de Google Forms era como una línea que aparecía adicional, pero también se le ponen mensajes de bienvenida. Eh, bienvenido. Y el de despedida. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. ¿Ok? Podemos seleccionar las preguntas de tipo numérico, si van a separar las decimales con puntos o comas, dependiendo del, del lugar donde uno esté. Eh, las fechas, si van a ir día, mes y año con, con, con plecas, ¿verdad? O si van a ser diferentes, etc. Ok. Una vez que uno ya tiene guarda, he seleccionado estas cosas, le da al botón guardar. La política de datos. Esto es bien importante. ¿OK? Normalmente va a haber una introducción en la que uno puede escribir cómo se van a tratar los datos de la encuesta y luego uno puede decidir cómo se va a ver, si se va a ver en línea o plegable o, o, si, o si va a salir o no va a salir. En las opciones del tema sí que voy a cambiar algo de la estética, en algunos temas se permite, en este fruity, que es el que viene por defecto, no. En la presentación hay muchísimas cosas. ¿OK? Si se va a mostrar índice, si siempre se van a mostrar eh, la, los nombres de las secciones, los números y códigos de las preguntas, un montón de cosas que uno puede activar o desactivar. Como pueden ver, es bastante, bastante completo. Una cosa interesante, por ejemplo, es este teclado en pantalla. Si uno tiene una computadora de estas que no tienen teclado, sino que es táctil y quiere que, la, que las personas puedan responder a la encuesta, puede activar el teclado en pantalla. ¿Ok? Muy bien, los parámetros de configuración de la encuesta, esto es muy importante, sí, aquí sí les quiero decir, si sí, Lime Survey sí permite anonimizar de verdad un cuestionario. Si ustedes activan que las respuestas van a ser anónimas, no importa que ustedes tengan una base de datos de encuestados y que les manden correos electrónicos. El encuestado posteriormente va a quedar en una tabla y las respuestas en otra tabla... y no va a haber... la Insurvey se lo garantiza... no va a haber ningún dato... salvo que usted en la encuesta... pregunte el nombre de la persona... que obviamente en ese sentido... ya perdería el anonimato... no va a haber forma... de que usted pueda establecer un vínculo... entre el, la persona que respondió... y qué es lo que respondió... ¿okay? entonces esto definitivamente... es una virtud que tiene la Insurvey... que es para poder garantizar el anonimato por completo. ¿OK? Otra, co otra cosa interesante es que usted puede permitir registro público es decir tener un enlace en el que usted solamente entra para y pero no responde a la encuesta sino que tienes que registrarte previamente para que te manden el enlace de invitación eso sirve cuando uno quiere recopilar una serie de los datos de las personas sobre todo los correos que te van a responder. Hay más cosas, pero no puedo perder mucho tiempo explicándoles. Eh, notificaciones. Esto es qué es lo que se va a guardar, ¿verdad? Con, con, con todo y la respuesta. En qué momento, por ejemplo, se respondió. Momento, me refiero, día, hora, mes, año, eh, minuto y segundo, ¿verdad? La dirección IP, esto puede ser interesante para saber desde dónde está respondiendo la persona, porque con las IPs, las direcciones de red, se puede saber en qué lugar geográfico estaba. Esto es para, por ejemplo, para ver si la encuesta la puedo tener publicada en Twitter y la puedo tener publicada en la página web del ministerio y no sé qué. Entonces uno puede saber desde dónde vino la persona referida o si vino de un correo electrónico. La evaluación que es para hacer un cuestionario parecido a lo de las notas, ¿verdad? Que les, les había dicho. Esto es para que salga un botoncito en el que las personas puedan guardar eh, los, las respuestas que llevan hasta el momento y continuar más adelante. Y si aquí quiero que me manden notificaciones cada vez que la, alguien com, completa la encuesta, pues puedo utilizar estas dos opciones de acá. Ok, publicación y control de acceso. Esto es por si yo quiero que salga la, el, la publicada, la encuesta. Y es que uno puede tener aquí, hay una página que es esta, la página principal de, de la plataforma. Aquí en este momento no hay ninguna encuesta pero si yo le digo que quiero que me la ponga, cuando yo la active, va a aparecer aquí, en esta, en, en esta página. ¿okay? Eh, bueno, aquí, lo más importante de esta pantalla definitivamente es cuándo va a dar inicio la encuesta y cuándo va a terminar. Es muy importante diferenciar entre la expiración de la encuesta, es decir, el momento en el que ya no se admiten más respuestas, y... Detener la encuesta. Cuando uno detiene la encuesta, que lo, lo vamos a ver después, ahorita no está ni activa, ¿verdad? Eh, en ese momento ya no se admiten más respuestas, pero no solamente eso, sino que se eliminan todas las respuestas que haya habido, porque detener la encuesta significa que necesito modificar el cuestionario. ¿Ok? Pero eso, cuando uno lo va a hacer, eh, Lime Survey te avisa de que tengas mucho cuidado porque eventualmente no es eso lo que, lo que uno quiere. ¿verdad? Entonces perderías todos los datos. En realidad no se pierden, sino que se guardan en una tabla ahí de respaldo por cualquier cosa, pero mmm, ya no está accesible, ¿okay? tan fácilmente accesible. Entonces aquí normalmente uno le pone fecha de inicio, fecha de fin. Lo vamos a dejar vacío por ahora. Y los permisos de la encuesta. Si uno, en Lime Survey tú puedes tener muchos usuarios y darle acceso a, a cada usuario a diferentes cosas. Por ejemplo, resulta que eh, Alba es la, la administradora de una encuesta, pero necesita que Clelian entre y vea la, los resultados de la encuesta, que no pueda modificarla, pero que se sí pueda ver los resultados. Aquí con Lime Survey eso se puede hacer sin ningún problema. O sea, podemos distribuir todas las funciones de, de la realización de la encuesta entre varias personas y cada quien hace lo suyo. Sin, sin mayor problema. ¿okay? Muy bien, eso es en la configuración. Luego, por aquí abajo, quiero que ustedes vean, aunque no sé si nos va a dar tiempo, que uno puede definir quiénes van a participar, ¿okay? donde agregaría la base de datos de correos electrónicos de las personas que van a participar. Si no tengo sus correos, puedo tener otro dato, ¿okay? pero puedo distinguir quién responde qué cosa. Y aquí. En este momento están gris, pero yo puedo obtener las respuestas de una encuesta. ¿OK? Muy bien. Voy a volver a la estructura. Voy a hacer un par de preguntas para que ustedes vean cómo es. Ya tengo una. De hecho, puedo ir directamente a esta pregunta, que es una pregunta de tipo texto. Le voy a dar a modificar. Él ya me la puso porque le dio la gana. Voy a cambiar la, el tipo de pregunta. Voy a hacer la misma una, una encuesta parecida a la anterior. Como pueden ver hay muchas más opciones, ¿OK? muchísimas más, prácticamente no hay cosa que uno no pueda hacer con Lime Survey. Voy a elegir una lista de botones radiales, le voy a dar a seleccionar y aquí le pongo la, el texto de rolero, aquí pongo las opciones, opción 1, con el texto que sea de verdad, la 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 y le doy el botoncito más para seleccionar otras más listo ahora eh, hay varias opciones aquí en la configuración de la pregunta que es muchísimo más complicado más completo que lo que vimos antes con Google Forms por ejemplo si yo quiero que esté activada la obligatoriedad pues lo pongo quiero que sea obligatoria y además también quiero que me, me salga la pregunta opcional o de escape ¿okay? Yo puedo poner, darle el botoncito este que tiene los ojitos aquí y ver cómo me va, me va a quedar la pregunta. ¿Ok? Todavía no está guardada, por eso no me ha cambiado. Le voy a dar a guardar. Muchas gracias, muy amable. La voy a recargar. Ya cambió. ¿Ves? Ya es una pregunta de tipo radial. Muy bien. que siempre se pone esta cosa, no me deja cerrar. Bueno, vamos a cerrar esta pregunta y le voy a agregar una nueva pregunta al grupo. Le habíamos agregado una de texto normal y corriente, ¿verdad? Ahí, venga, ya se puso el enturrón otra vez. Que me interesa por lo menos llegar a activar la encuesta y que vean cómo son las respuestas. Pregunta: Un texto corto, short free text, muy bien. ¿Y qué va a ser obligatoria? No, desactivado. Muy bien, guardar y cerrar. Ahora voy a agregar un nuevo. Como ven, ya tengo un grupo aquí. Que por cierto, le voy a cambiar el nombre porque eso no me gusta. Modificar. Sección 1. Guardar y cerrar. Voy a agregar otra sección. Añadir grupo. Sección 2. Como ven, aquí hay un botón, está en inglés porque no está del todo traducido, pero grabar y añadir una, una pregunta. Sí, eso es lo que quiero. Grabar el grupo y añadir una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta quiero? Pues mira, quiero una pregunta de tipo Array de 10 puntos como lo que había hecho antes, aunque hay otras maneras de hacer eso, ¿ok? Cinco puntos o lista de desplegable. Vamos a poner una desplegable para variar. Y aquí le podemos poner cero. varias cosas. Listo. Y esta va a estar obligatoria. Ok, guardar y cerrar. Ya tengo esta pregunta en la sección 2. Vamos a agregar una tercera sección. Sección 3. Grabar y añadir pregunta. Y la sección, la pregunta, pues va a tener una matriz, como la, como la otra vez. Aquí tengo matrices de diferentes tipos, ¿okay? por ejemplo puedo agarrar una matriz normal, ¿okay? que son bo botoncitos, seleccionar y vamos a ponerle sus preguntas que son cada una de las matrices. ¿okay? Eh, cosa 1 Cosa 2. A ver cómo se mira esto. Que... Vamos a dar a guardar. Esas son las preguntas. Pero en este caso, como es una matriz, yo tengo que poner las filas, que son estas dos, y las opciones de respuestas, que son estas. Como lo que habíamos puesto antes. Playa. Cine. Restaurante. Listo. Guardamos. Aquí ya me aparece la vista previa de la pregunta, de la sección o de la encuesta. Vamos a ver cómo nos ha quedado la encuesta por ahora. Me dice bienvenido y cuatro preguntas. Muy bien. Aquí están las primeras opciones. Igual me está sacando por pantallitas. Aquí me está diciendo que no está activa, así que todo lo que yo responda no va a servir para nada. ¿okay? Siguiente. Elijo siguiente y el hijo, muy bien, me dice que no se guardó, pero es como me ha quedado la, la encuesta, ok, ahora les voy a enseñar cómo hacer un saltito de este tipo de encuesta, esto es, es bastante sencillo y es muy potente, ok, solo les voy a enseñar a hacer un salto Sencillo nada más. Voy a entrar, por ejemplo, a esta pregunta, la, la pregunta que quiero brincar igual que hicimos antes. ¿Okay? Aquí, en esta, aquí en este botón pone herramientas. El, la primera opción se llama diseñador de condiciones. ¿Okay? Como ven, tiene así como un gráfico de, de ramificación o de rama. Le doy al diseñador. Y aquí es donde uno selecciona. Esta pregunta... Va a aparecer cuando. Bueno, yo, yo quiero que salga solo cuando la, la persona responda en la pregunta. Yo tengo aquí las preguntas que aparecieron anteriormente. ¿okay? La pregunta primera, que era un, una lista, solo quiero que aparezca si, si alguien seleccionó la pregunta 2, la, la respuesta 2. ¿okay? Uno puede seleccionar tantas como uno quiera, pulsando la, teca, la tecla control, pero lo normal es que uno las vincule con una sola. Entonces, una vez que uno ya definió, le voy a decir que agregue la condición. Realmente con esto se pueden hacer cosas muy, muy potentes. Solo les estoy enseñando lo más básico, 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 básico. Muy bien, listo. Pues ya con esto tengo de sobra. Esta es la condición que yo quería establecer. Nada más. Ahora sí la voy a activar la encuesta. Y les voy a explicar algunas cosillas. Termina de guardar. Vale, bueno, ya la guardo. En el resumen. Voy a activar la encuesta. ¿Okay? Hay una serie de recordatorios. Primero, si yo voy a admitir las respuestas anónimas o no, si todos esos parámetros de configuración básicos que ya podía haber establecido previamente podrían, pueden ser, por último, establecidos acá. ¿Okay? Le voy a decir así, como está. Guardaría activar la encuesta. Aquí puedo hacer que las personas se registren o continuar en modo abierto. Es decir, que cualquiera con el enlace entre y la responda. ¿Okay? Voy a entrar en modo abierto. El, 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 en este momento ya está activa. ¿Okay? Yo puedo responderla o puedo eliminarla la encuesta completamente, ¿ok? Si yo decido parar la encuesta es lo que les contaba anteriormente. Aquí me va a decir, bueno, suave, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres expirar la encuesta, que significa que ya nadie más responda, pero puedes hacer todo el análisis, o quieres desactivar la encuesta, que significaría que pff, le voy a dar en la nuca a todo lo que me hayan respondido, aunque me va a mantener un respaldo, ¿ok? En este momento no quiero pararle, lo que quiero es responder un par de encuestas, ¿verdad? Voy a ponerles el enlace, se lo voy a compartir en el chat. A ver si tengo el chat por aquí. Ahí va, por si alguien quiere ayudarme a responder la encuesta, yo la voy a responder. Siguiente. En este caso, lo que voy a hacer es que le voy a dar la opción 1. Voy a escribir algo por acá. <coughs> voy a seleccionar un par de cosas y enviar. Muchas gracias. Como no fui así de escueto a la hora de, de escribir lo que quería que me dijeran, pues solo sale eso. Ok, ahora voy a hacer una que me, en la que, que me salga la opción número 2 para ver el salto. ¿Qué hice? Ajá, hoy sí me salió esta. La sección 2, porque yo le había dicho que me hiciera un salto y que esa, esta sección apareciera únicamente. Bueno, en realidad, esta pregunta apareciera únicamente cuando seleccionaba la segunda opción. Y listo. Ya tengo. ¿Qué cuesta de plan? Con el zoom. Ya tengo por lo menos un par de preguntas. Hoy sí. Ya me aparecen activas las opciones de respuestas y de estadísticas. ¿Ok? Vamos a ver las dos. Y ya terminamos la clase. Aquí están las, las respuestas a mis preguntas. ¿Ok? Exactamente así como me las respondieron. Aquí hay una, una, como pueden ver aquí, hay una, alguien está entrando, pero todavía no ha terminado la encuesta, por eso sale aquí que todavía no está completada. ¿Ok? yo las puedo exportar al exportarlas pues normalmente me, me las manda ya van a ver me dice qué es lo que quieres exportar en qué formato vean qué montón de opciones tengo verdad <coughs> la típica que uno escoge o en CSV o en Excel pero ya hay muchas maneras de exportar esto okay ¿Qué es lo que quieres? ¿Todas las respuestas o solo las completas? Las, normalmente uno exporta solo las que están completas. Puedo escoger de cuál de a cuál, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que como pueden ver, no estás atrapado a usar la herramienta para hacer la explotación de datos. Sin embargo, tengo la posibilidad de utilizar las estadísticas para ver lo que mi agente me ha respondido directamente. También tengo la opción aquí abajo, en el menú izquierdo. Tengo un modo simple y un modo, digamos, más sofisticado, ¿ok? Le voy a dar el modo simple, que es muy parecido a lo que me mostraba Google Forms. Aquí tengo ya las estadísticas básicas de todas las preguntas que he hecho, ¿ok? Voy a darle aquí que no quiero todas las respuestas, solo quiero las completas, si me deja. Por fin. Y aquí me salen ya como son. Quiero ver Sí, solamente sería así ahora el modo experto pues ya me permite hacer cruces ok yo ya puedo decir solamente sácame aquellas personas que respondieron la opción 2 y además respondieron lero si yo marco diferentes opciones él automáticamente me va a hacer el cruce ok Solo las completas, formato de salida no sé qué, no sé cuántos. Y aquí se está saliendo un poquito, pero no importa. Estadísticas. Ok. Y aquí bien. Solamente una. Cumple con esas condiciones, ¿ok? Y puedo ver la respuesta co concretamente. Sí. Ok. Ver estadísticas, ¿dónde están? Que me sale un poquito mostrar las estadísticas aquí. Ah, ¿saben por qué no me está saliendo esto? Mostrar respuestas en línea, mostrar gráficas, activada. Activada. Todo. Muy bien. Es que si no le, le pongo que me muestran gráficas, no me las muestra. No, pero eso es el resultado, espérame. Hey, carga el chiquillo. Aquí. Ah, me están sacando las imágenes como exportaciones. Pero no es, no es eso. Aquí, aquí me ha cambiado un poquito la interfaz. Ah, ya sé. Es que no le puse que quería ver todos. Necesito ver todos los campos disponibles, aunque haya hecho filtrados. Quiero, que, quiero saber todos los datos de todo. ¿Sí? Todo lo que me han respondido. Si no, no me lo va a mostrar nunca. Aquí está. Entonces aquí veo ya por cada una de las preguntas que cumplen las condiciones que yo seleccioné, res, cómo ha quedado las respuestas. ¿ok? Esa es la manera de hacer los cruces asistidos con la herramienta. De acuerdo. Sorry porque se me, se me había olvidado marcar esta opción. ¿ok? Que me mostrara gráficas, que, que, que quería ver qué es lo que había respondido en las en los preguntas de tipo texto, pero sobre todo que quiero ver un Resumen de todos los campos disponibles. Yo puedo marcar, si solo quiero algunas, puedo marcar algunos, ¿verdad? Y eso sería por ahora, que ya nos pasamos un cuarto de hora. Eh, he ido un poquito rápido con Lime Survey, pero bueno, de esto no, hay, no hay una práctica definida ni nada de eso, solo para enseñarles un poco la, la capacidad que se tiene con esta herramienta. ¿Tienen alguna dudilla o algo antes de que terminemos? Porque sí les quiero comentar una cosita. Adelante, Alba. En esta última podemos, podemos abrir nosotros un, una cuenta. Cualquier eh, persona puede abrir una cuenta o es mucho más um, cerrada. Lo que pasa es que es, es una plataforma que es de la, de la universidad. Yo, yo la instalé para dar, sí. para, precisamente para que hoy pudiera yo enseñársela con todo lujo de detalle y, y darles a ustedes esa posibilidad. Si alguien quiere tener acceso para poder crear sus propias encuestas, eh, yo considero que es parte del curso y no habría ningún problema, aunque las quieran utilizar para su trabajo, porque de alguna manera el, el que ustedes exploren esta herramienta y la utilicen es algo muy útil en general y creo que la maestría no tendría ningún problema a la hora de proporcionarles a ustedes un usuario. ¿Quién le crearía el usuario? Yo. Yo soy, okay. el que está, yo soy el que está administrando esta herramienta, no, no es informática de la universidad. Así que no hay ningún problema. Si, si te resultó interesante y quieres usarla, me mandas un mensajito por, por el chat de la, del Moodle y, y te creo un usuario para que tengas tú tu, tu, tu acceso específico para que puedas crear tus encuestas. Sí, sí muchas gracias. Probablemente mientras seamos estudiantes, quizás vea podríamos tener creo acceso con el usuario que les puede resultar muy práctico, muy útil para cualquier necesidad académica que ustedes puedan tener. Gracias. No sea al final, cuando terminen, de hecho, la, las asignaturas, tienen que hacer un estudio o algún tipo de tesis y muy probablemente van a re, necesitar recopilar información de, de un conjunto de, de personas. Ah, Esto está la herramienta, pues. Y esta y las otras, ¿verdad? De gis 2 y todo lo demás. Okay. Ingeniero. Adelante, Clélia. Es bueno, Barco, Fátima, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de hecho, eh, nosotros tal vez le pedimos ayuda porque para nuestro, nuestro trabajo de graduación sí vamos a necesitar eh, hacer este tipo de encuestas y pasarlas de esta manera. Pero al uh -huh. parecer la vamos a tener que hacer con esta que usted nos acaba de enseñar porque es lo que le estaba preguntando Clélia, ¿verdad? No sé, ahí, ahí decide, ustedes pueden decidir qué herramienta usar. No, esta, esta es la por no supuesto. Es para que no haya sesgo, porque es lo mismo, si nosotros se los pasamos, ellos lo pueden reenviar o pasar, verdad. Pero si ya le ponemos el número de Dui como contraseña, por lo menos nos garantiza que uh, si otro no se lo sabe, como usted dice, verdad, ni modo. Uh -huh. Pero que la persona va a poner su número de Dui ah, no, para seguro. que no tengamos ese problema. Sí, sí, ni, ningún problema con esta plataforma, ahí no hay quien se brinque la seguridad. Sí, creo que lo vamos a buscar. No, no, estamos a la orden, con muchísimo Gracias. gusto y además para mí será un honor de verdad ayudarles, con mucho gusto. Gracias. Clelia, en adelante. Bueno, lo personal me parece bastante completa la, la herramienta, ¿verdad? Tiene muchísimas funciones, eh, que como decía Fátima y doctora y licenciada Rivera también, que que nos sería muy útil para el trabajo de investigación. Cuenten así con que en lo, en lo personal sí desearía este, la creación de un usuario para Hola. ir este explorando y analizando. A ver, Encantado. A si, quieren, si quieren explorar, analizar, solo hacer así en plan tentativo, ahí tienen el acceso común. Pero en el momento en el que ustedes tengan la necesidad de hacer algo muy personal eh, para sus trabajos o lo que sea, solo me mandan el mensajito y yo les creo el usuario. Sí, okay. con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo, que, lo último que les quería decir para que ya nos vayamos a almorzar es que eh, por ahora nadie ha hecho la tarea. Y yo sé que cuesta un poco, ¿verdad? Porque no es que uno esté ahí de alcazán eh, sino que tiene muchas cosas que hacer y tal, pero la cosa es que ya nos queda poco tiempo. Como ha pasado la Semana Santa por el medio, eh, Giovanni, ¿algo quieres decir por ahí? Adelante. Sí, ingeniero. Yo lo, lo que le quiero decir nada más es de que fíjense que como hay que descargar programas y todo eso, ¿verdad? Y, y pues se nos dificulta un tanto, ¿verdad? No sé si se puede hacer ya en los programas que nosotros tenemos en nuestras computadoras. Sí, o sea, si te refieres a es usar el, Excel en vez de LibreOffice, no hay ningún problema. Pues sí, por eso, porque no, eh, el pánico de nosotros es que se nos vaya a meter un spyware. ¿O no. que vamos a descargar un virus y habrá nada de seguro no 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 a ver a ver pero, claro, en, en el enlace que yo les he compartido aseguradísimo sí, sí, sí que es confiable totalmente eh, LibreOffice es un software libre de, de plena confianza se, y que se lo recomiendo de corazón por eso no, no tengas miedo o sea y ahora yo comprendo que a lo mejor tú dices pero yo para qué voy a instalar LibreOffice si ya tengo Excel y no, no necesito, yo con Excel ya me la juego, yo no necesito tener otra herramienta de hoja de cálculo, gracias, muy amable, pero no gracias, ningún problema. La tarea de las hojas de cálculo es pues que uno, uno juega un rato, a hacer una tabla dinámica y, y hacer filtrados y esas cosas. Si lo quieres hacer con Excel, por mi parte no hay ningún problema. Lo que sí, por favor, no quiero que deje de hacerlo, por favor, porque después esos son puntillos que al final cuentan, ¿verdad? Y con respecto a la base de datos, al trabajo con la base de datos, ahí es solo en línea y no hay problema, es solo entrar y hacer el trabajillo. Pero lo que les quiero contar, como nos ha pasado la Semana Santa por medio, a lo mejor se, han, se les ha olvidado un poquito eh, hacer las cosas. Yo les puedo pro, proponer que este próximo miércoles a las 7 de la tarde eh, hagamos una sesión extra. Por si alguien quiere preguntarme alguna duda, tiene un problema irresoluble, en principio con revisar el, el día que hicimos el, eh, la última jornada, ¿verdad? El video, es solo repetir lo que yo hice, pero pero si alguien tiene alguna inquietud en particular y, y quiere resolver esa duda, pues con muchísimo gusto, yo voy a poner un enlace en la semana que viene para para poder arreglar eh, cualquier duda en particular que se tenga y esa duda probablemente sea la misma que puede tener la otra persona y yo les ayudo para que terminen la tarea. Sí. ¿Sí? ¿A qué hora, sí hora Pues yo, no sé, a las 7, a las 8, ¿cuándo les viene mejor? Bueno, la verdad, a mí a las 7, pero yo creo que hay varios que a las 8. Mejor, no sé. que, pasen una encuestita. <risa> <risa> Vaya pues. <laughs> Y nos la pasa y, y ahí usted va a saber bien eh, a qué hora es mejor para vale, cada uno. Que gane la mayoría. Pero sí, podemos hacer eso, una hora, hora y media, para que quien tenga algún problemita pues, eh, la pueda, nos lo pueda resolver y, y no dejen de entregar la tarea, ¿vale? Muy bien, voy a pasar entonces. Voy a poner una, una encuestita por ahí. Para una, que pregunta, la... Adelante, una otra ya. pregunta. Mira, y esa base de datos este, que usted nos pasó ya estaba me imagino que sí tiene que estar comprobada, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando, cuando yo empecé a hacer, querer hacer ejercicio, me aparecía un error en la base, en, en, ¿verdad? Al trabajarlo con Microsoft Office. Pero, no, pero la, el, si te refieres a la, a la tarea de base de datos, esa se hace con esta plataforma que estás viendo en la pantalla ahorita. The 2, The Web, US, PHP, MyAdmin. Esa no tiene que instalar nada. Ah, bueno, okay, ok. Aquí cada uno tiene su usuario y su contraseña, ¿okay? Y aquí, bueno, bueno. aquí sí cada uno hace su tarea. Es totalmente en línea. La, la que sí es eventualmente descargando una herramienta o abusando la que uno tiene es la de la hoja de cálculo, que es la primera parte de la tarea. ¿Vale? Así no, ahí no hay, ahí no hay, no hay problema. Va, está bien. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a poner una encuestita. Eh, les pido que la respondan de, de aquí a mañana, ¿ok? Y, y la mayoría que, que quiera, de aquí a mañana, la, la encuesta se la voy a poner en la semana actual, ¿ok? Eh, para y decidir me dieron la una pregunta, ¿y ¿Sí? usted solo puede miércoles? Bueno, si prefieren otro día, no, no tengo ningún problema. No, porque yo, yo sí puedo cualquier día, pero como un montón de nuestros compañeros hacen turnos, entonces Ajá. no sé si usted puede poner también el día para ver cuál es el día que puede la mayoría. Vale, está bien. Ponemos martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, ahí sí creo que es que mejor poner solo dos días, porque si no, uno van a ajá, poder un día y otro. Mejor si quieres solo dos días sí, como opción. Martes, ¿Y miércoles, miércoles por ejemplo. No. Ah, oh. bueno, tenés... Como dijiste, Alba, perdón. No, 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 no. Podría ser martes, miércoles, por ejemplo. Eh, ¿Siete entre y ocho. Más, ajá, siete y ocho, ¿eh? porque si no, si son todas las semanas, se nos va a ser mucho más distinto. Vale, está bueno. Es cierto. Gracias. Cuatro, cuatro opciones. Martes 7, martes a las 8, miércoles 7, 7, miércoles a las 8. Listo. Gracias por la sugerencia. Pues perfecto, así quedamos. Cualquier cosa, pues yo estoy ahí pendiente del chat, ¿ok? Solo me escriben. Bueno, gracias. Bueno, gracias. chaito. Buen provecho.